La situación en el municipio de Puerto Escondido es más delicada de lo que parece. Pasó de 20 a 40 hectáreas agrietadas. Las afectaciones han sido evaluadas por la Corporación Ambiental Valles del Silo y del San Jorge. No se descarta que además pueda tocar suelo de la zona urbana. Causado en gran medida por el sismo que se presentó en Antioquia, que tuvo afectaciones también en el departamento de Córdoba, el proceso de licuefacción había afectado un área de 15 a 20 hectáreas. A la fecha de hoy está creciendo, estamos registrando 40 hectáreas afectadas con grandes incidencias, en el sentido de que la afectación está a 350 metros del casco urbano y está muy cerca también del sistema de arroyos y arroyuelos que tiene el municipio. En la mañana de este lunes habrá un Consejo Municipal de Atención de Desastres para evaluar incluso la evacuación de algunas familias cercanas. Unas cuantas viviendas que están aledañas al área afectada que ya han sido evacuadas, pero indiscutiblemente estará al tenor de la conversación en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastre las posibilidades de prevención, como hacer algunas evacuaciones cercanas, otras tener albergues, otras instalar sistemas de alertas tempranas, pero eso saldrá del seno del Comité de Gestión del Riesgo que vamos a tener hoy. La situación es tan delicada que hay emanación de gases por parte del volcán de lodo ubicado en esta población costera de Córdoba. Normalmente en este tipo de diapiros o de volcanismo de lodo se presentan gases como metano, se presentan también algunos elementos azufrados. Por eso una de las recomendaciones es no encender fogatas o algún elemento inflamable cerca de esta emanación de gas. En la zona hay problemas de comunicación. Algunas torres que soportan las antenas que efectivamente transportan y pueden conceder el servicio de telefonía y de internet están totalmente desmantelados, dobladas producto del agrietamiento.